me han denegado el visado para vivir en Corea, ir a los cafés con Félix y a los pop-ups con Abril. Buenos días, cafecitos, y bienvenidos a otro de estos vlogs de James exiliado en Bangkok, en Tailandia, superando las dificultades que hay en este camino de regresar a Corea con un visado para estar ahí durante mucho tiempo. Yo la verdad que estoy alucinando con Tailandia. Me he pedido este ice americano a domicilio. Ha tardado 20 minutos y me ha costado 1,15 euros. O sea, se me hace súper económico. Y es como de una cafetería de especialidad, en plan, sabe rico. Pero buenos días, cafecitos. No sé a qué día estamos exactamente. Creo que es como 29 de febrero. Jueves 29 de febrero, si no estoy equivocado. No os imagináis a dónde voy ahora mismo. Yo de verdad estoy súper agradecido de tener como a gente que me quiere en mi vida, a mi alrededor. Y seguramente os acordáis de Gina, que fue a su cumpleaños en Itaewon como la última semana que yo estaba en Corea. Quizás fue como de los últimos vlogs, cuando luego me fui con Gabriel a los clubs homosexuales. Ok, pues Gina me ha regalado por mi cumpleaños, que fue hace como 2 días, una clase de cocina con el chico tailandés que ganó MasterChef en Tailandia. O sea, ¿cómo puede ser esto? Cuando Gina me lo envió, yo, o sea, casi me pongo a llorar. Me emocioné muchísimo. Para nada me esperaba un regalo como de este tipo. O sea, pienso que es demasiado. Me hizo muchísima ilusión. A mí me encanta la cocina. O sea, a mí me encanta cocinar. Me encanta como preparar los alimentos. Y encima con el ganador de MasterChef de Tailandia. No tengo muy claro lo que vamos a cocinar. Ojalá sea pad thai para yo luego poder como prepararlo en mi casa. Y lo bueno es que os voy a llevar conmigo. Entonces la clase la vamos a hacer juntos. Voy a intentar grabarlo todo bien para que vosotros podáis también como recrear la receta. No sé si el chef me va a dejar como compartir sus secretos. Yo lo voy a intentar. Pero de verdad que me hace muchísima ilusión. No creo que Gina esté viendo esto, pero en caso de que Gina esté viendo esto, te mando un saludito y muchísimas gracias, de verdad. Todavía no he empezado la clase, pero ya sé que me va a encantar. Después de la clase, tengo que llamar 100% a la oficina de inmigración aquí en Tailandia. Si no visteis el anterior vlog, básicamente me tengo que ir de Tailandia por unos días porque tuve un problema y como que no pedí el visado para turista, por lo que solo puedo estar 1 mes viviendo aquí en Tailandia y mi intención es estar 3 meses para terminar de procesar el visado para vivir a Corea. Entonces, he leído muchos comentarios que decís, no, James, pero al ser español yo conozco a mucha gente que lo ha extendido estando en Tailandia. Entonces, por si acaso, para salir de dudas, vamos a llamar a la oficina de inmigración que ellos me resuelvan todo esto. Hoy también 100% tengo que ordenar mi apartamento. No se ve mucho, pero todo esto está hecho un desastre. En plan, está lleno como de basura, de bolsas, de cosas que tengo que arreglar y limpiar. Así que ojalá tenga tiempo para hacer eso. La clase de cocina se encuentra como al otro lado del canal de Bangkok. Por si alguien no sabía, la ciudad de Bangkok tiene como una especie de río, de canal por toda la ciudad. Y yo estoy como en una parte de este canal y esto se encuentra en la otra parte. Creo que nunca he cruzado el canal para ir a descubrir eso, así que estoy emocionado para darme una vueltecita por ahí. Seguro encuentro un café aesthetic. Así que eso, yo me voy a lavar los dientes y nos vamos a la clase de cocina. ¡Disfrutar del vlog! Y yo ahora mismo estoy obsesionado con esta bolsita que me dieron en la marca de esas pijamas que llevan los actores tailandeses. Siento que me queda genial con mis outfits. Es así como perfecta para llevar las cámaras. ¡Vamos! Coffee lime fruit from this tree. So we're gonna use the skin to put into the curry paste. Okay. Do you normally eat this? No. Just use it for cooking? Yeah, it's very bitter. It smells good. The skin smells really good. So strong. But yellow, red, green. Okay.
Hemos hecho tres tipos de curry, el rojo, el amarillo y el verde. Se ven deliciosos. Otro cajero más que solo acepta tarjetas tailandesas. Cafecitos, bueno, la clase de cocina me ha encantado. Os lo voy a dejar en la descripción como el contacto de este chico, porque de verdad era como súper cercano, era un chico muy inteligente. Me ha dado la receta, me lo ha explicado todo súper bien. 100% voy a recrear este curry porque estaba delicioso. Y ahora quería ir a un café, pero ¿os acordáis? En el vlog anterior os dije que no tenía dinero en efectivo, y aquí en Tailandia todo se paga en efectivo. He ido ya a 4 diferentes cajeros y ninguno acepta mi tarjeta. No sé si es porque es como extranjera y no es tailandesa, eso es lo que ponen muchos cajeros. Voy a ir a dos que tengo como cerca del café, y si no, pues me iré al apartamento. Como veis, aquí pone que todas las tarjetas están aceptadas, entonces empiezo a pensar que mi tarjeta es el problema. Obviamente esto es una tarjeta española lo que uso, pero me la rechaza en todos los bancos. Me dice este mensaje. ¿Por qué? I would like to withdraw money. But it says it doesn't work. Oh, okay, thank you. Pues no sé, yo creo que es mi tarjeta española que no funciona, porque ningún tipo de cajero me deja sacar dinero. Y en teoría en los 7-Eleven se leyó en internet que en Tailandia puedes sacar dinero con cualquier tarjeta extranjera, pero la mía no funciona. Voy a ir al café por si acaso se puede pagar con tarjeta ahí, aunque no lo creo. ¡Oh, qué desastre! Ok, voy a preguntar si puedo pagar con tarjeta. Hello. Can I pay with card? Can I pay with card? Yeah. Only... Ok, thank you. Lo único que puedo hacer de forma gratuita en este país ahora mismo es venir a la piscina. Así que aquí estoy. Luego ir al gimnasio. Actualización de vuelta en el apartamento. Y Dios mío, he abierto las dos cajas de Sony Angels que tenía. Yo tengo una adicción, os prometo, cafecitos, os lo prometo, que es la última vez que compro Sony Angels, porque básicamente no me los voy a poder llevar a Corea y no voy a tener espacio en el One Room para ponerlos. Pero pues esta es mi colección actualizada de Sony Angels, más los que tengo en el One Room. Pero mirad qué adorables, me compré los de las flores y los de las frutitas. Los adoro. En fin, voy a poner como un timelapse aesthetic de yo limpiando ese apartamento. ¡Vamos! Bueno, creo que nunca os he llegado a enseñar el espacio como de coworking que hay en mi edificio. Esto es como una oficina, tú puedes entrar aquí a trabajar. Lo que pasa es que si hay gente, está prohibido hablar, así que intentaré no hablar muy fuerte. Como veis, hay estas salitas, pero siempre están cerradas. No entiendo, creo que las tienes como que reservar. Ahora que me he quedado solo, os puedo enseñar bien el espacio como de trabajar. Básicamente, esto es como una oficina. Tú puedes venir aquí con tu ordenador y te sientas en las mesas, pero es gigante. Os voy a hacer como una especie de tour. Os decía antes que hay estas salas aquí donde puedes proyectar la televisión, pero creo que las tienes que reservar porque están como... Ah, no, mira, esta está abierta. ¡Ah! ¡Qué bien! Te puedes poner aquí, hacer tus trabajitos. Y esta sala está insonorizada porque el otro día vi aquí un grupo de gente y yo no escuchaba nada y estaba sentado aquí. Y eso, no sé, me parece lo máximo. Pero no solo hay esta sala inmensa, sino que también hay como esta especie de butacas. No sé realmente cuál es el uso de esto. Supongo que te puedes poner aquí a ver una película o algo así con tu ordenador. Pero en fin, yo voy a seguir trabajando en mi oficina. Buenos días, cafecitos. Hoy es un nuevo día para intentar sacar dinero, conseguir efectivo en este país. Ayer estuve llamando a mi Banco de España y me dijeron que todo está bien, pero era como muy tarde, así que no volví a salir a la calle como para intentarlo. Pero he visto que hay un ATM al lado de mi apartamento, así que vamos a intentarlo. Dice que no se puede, es que el BASE dice que no puedo.
Cafecitos, como habéis visto, sigo sin poder sacar dinero y me molesta muchísimo porque mi banco, el BBVA, literalmente me va cobrando 80 euros de comisiones de vez en cuando. O sea, según ellos, mi tarjeta y todas mis cuentas están bien, podría sacar dinero sin problema, pero es que he ido a un millón de ATMs diferentes, de diferentes como bancos, y ninguno funciona. O sea, el problema es mi tarjeta o el Banco de España, pero que no cunda el pánico, he encontrado como 50.000 wones en efectivo que tenían dinero coreano, así que vamos a ir como a una casa de monedas de cambio a cambiarlo. Llegamos al sitio para cambiar dinerito. Hello, can I change this to Thai baht? Yeah. Kokum krab. Tenemos dinerito para ir a cafés asiáticos. Bueno, cafecitos, la verdad que la vida es mucho mejor después de ir a un café estético. O sea, a mí tomarme un iced americano me pone de tan buen humor. Y he estado averiguando... aquí es para sacar dinero, solo para cambiar. He estado averiguando y creo que la mejor opción va a ser que mi amiguita Pauli me mande el dinero a través de Western Union, creo que se llama. No sé si alguien habrá usado este servicio, si tenéis como experiencias positivas o negativas, pero es realmente la única opción para yo obtener dinero en efectivo y creo que me voy a estar pasando por esta zona del café porque nunca antes había venido y luego me iré al apartamento. ¡Qué frío! Cafecitos. He intentado grabar este vídeo como 5 veces ya y no paro de llorar en todas ellas y de verdad lo último que quiero hacer es como llorar, porque llorando no se arreglan las cosas y no sirve de absolutamente nada quejarse y llorar, o sea, no va a solucionar el problema. Supongo que ya muchos os imagináis lo que os voy a contar. Tengo muy malas noticias y es que básicamente me han denegado el visado para vivir en Corea. Supongo que os lo voy a contar como desde el principio y esto no es problema de la agencia, o sea, es problema, bueno, tampoco problema, es como la decisión que ha tomado la oficina de inmigración coreana. También quiero agradecer mucho a Abril y a Gabriel, mis amiguitos, porque son los que más me han ayudado en todo este proceso y los que más me están ayudando. Tengo aquí el Sony Angel que me dio Abril para cuando tuviese un bajón emocional. No quiero llorar. Básicamente la agencia, ellos aplicaron para mi visado, o sea, ellos aplican para las visas como cada viernes. Y creo que, según lo que me ha contado Abril, o sea, ya os dije que Gabriel llamó y como que no se entendieron muy bien y no obtuvieron ninguna respuesta ni ninguna solución. Supongo que Abril, al ser coreana, no sé si se puso seria con ellos, pero pues entendieron y le han dado como una información a Abril que pues no le habían dado a Gabriel o no me habían dado ni siquiera a mí. Siento que hay como muy mala comunicación con esta agencia, pero vamos ya a dejar de lado el problema de la agencia. Básicamente, por lo que he entendido de Abril, ellos aplican a los visados cada viernes y aplicaron para mi visado el anterior viernes de la semana pasada, creo. Y pues han obtenido la respuesta de que mi visado no se puede procesar, no se puede completar. Principalmente porque la oficina de inmigración dice que no está completo mi portfolio. O sea, os lo voy a contar súper rápido por si alguien como que no sigue los blogs, aunque creo que lo he hablado varias veces.
Yo he aplicado para un visado E6, que es el visado de artista, de modelaje, de cualquier cosa relacionada con el entretenimiento en Corea. Y hace muchos años se creó esta visa para los modelos, especialmente los modelos extranjeros que vienen a Corea a trabajar de modelaje. Con el paso del tiempo, este visado literalmente se lo han dado a todos los extranjeros que se vean como así medio guapitos, que tengan seguidores en redes sociales, que hagan vídeos sobre Corea. Cualquiera de esas cosas entra dentro de los requisitos para obtener el visado de E6 y es por eso que yo iba a obtener este visado, porque aunque no soy modelo, pues soy como influencer, creador de contenido, hago contenido sobre Corea. Y es por eso que la agencia quiso firmar el contrato conmigo, no por mis dotes de modelaje ni mis dotes como de modelo de pasarela, simplemente por tener seguidores en redes sociales. Y de alguna manera pienso que he llegado hasta aquí gracias a vosotros que veis mis vídeos. O sea, literalmente yo no estaría ni aplicando este visado si no hubiera gente siguiéndome en los perfiles de redes sociales que tengo. Y por mucho que yo pues suba vídeos de Corea y contenido sobre mi vida en ese país, para mantenerlo como de forma corta, básicamente Inmigración ha dicho que en mi portfolio no figura nada de modelaje ni de como modelo comercial ni de pasarela, han dicho, por lo que no me pueden dar el visado. A mí me da como muchísima impotencia y muchísima rabia y lo vuelvo a decir, sé que llorar y quejarse no sirve de nada, pero la cantidad de extranjeros que hay en Corea con este visado haciendo trabajos ilegales de trabajar en clubs de noche ilegalmente, de estar cobrando en efectivo y luego hacer chanchullos con las agencias para figurar en sus cuentas bancarias que han hecho un trabajo de entretenimiento y de que pueden mantener este visado. O sea, la cantidad de extranjeros que hacen eso es increíble. Y lo peor es que yo podría ir a Inmigración con un boli y un papel y escribirles los nombres y los apellidos de toda la gente que conozco, que sé que hace eso, sus perfiles de Instagram si quieren, para contactarlos. Y obviamente eso no serviría de nada, pero me da como una impotencia que Inmigración se dedique a ponerle la vida más difícil a gente como yo, que realmente queremos aprovechar este visado y trabajar en el entretenimiento en Corea, en vez de estar investigando a los que hacen un mal uso de este visado. Y el principal problema de todo esto es que durante estos años han dado muchísimos de los visados E6 y obviamente hay muchos modelos, muchos artistas, pero no hay ofertas de trabajo en Corea. O sea, no hay trabajo para los artistas ni para los modelos, o al menos no hay suficiente trabajo, y es por esta la razón que la gente con este visado tiene que ganar dinero en otras industrias ilegalmente. Creo que lo he dicho anteriormente, pero con este visado todo el dinero que ganas en Corea tiene que pasar a través de tu agencia hasta tu cuenta bancaria. O sea, no puedes cobrar tú un trabajo directamente a tu cuenta bancaria, ningún tipo de trabajo. Todo tiene que venir a través de tu agencia. Y se ve que últimamente los de inmigración sí se han puesto como más estrictos. Antes, para renovar este visado, solo pedían como haber ganado 6 millones de wones al año. Y ahora están pidiendo ese requisito más llevar como los contratos de los trabajos que han hecho. Pero eso es igual porque la gente hace contratos falsos y todo el mundo tiene contactos en Corea y hacen triquiñuelas. Inmigración, pues digamos que cierra los ojos y renueva los visados sin problema. Ok, cafecitos, perdonad, mi amiga me estaba llamando, he tenido que parar un momento. No sé qué os estaba diciendo ahora, pero os quería decir, yo sé que no le caigo bien a todo el mundo y que mi voz a veces es un poquito irritante y recibo comentarios negativos. Pero la cantidad de gente, no estamos hablando de 100 personas o 1000 personas, o sea, literalmente millones de personas han visto mis vídeos sobre Corea y de alguna manera se han interesado por el país o han descubierto algo sobre Corea que no sabían antes gracias a mis vídeos. Y esto no lo digo con una actitud de soy el mejor, mira cuántas visitas tengo, para nada, simplemente porque creo que esto realmente sirve para el visado al que estoy aplicando. Y obviamente yo me esfuerzo en hacer vídeos y le pongo mucho empeño, pero si la gente no los viera, no serviría de nada.
Y literalmente he recibido mensajes de gente diciendo que va a venir a Corea gracias a mis vídeos y de que han descubierto como una cafetería gracias a mí o un restaurante en Corea y les ha encantado o han probado la comida coreana o lo de las tiendas de conveniencia porque lo enseño en los vídeos y les ha gustado mucho. Y eso a mí realmente me hace súper feliz y sin vosotros, o sea, es que ni siquiera podría estar aplicando a este visado, como os digo. Quizás es como que estoy pidiendo demasiado de que la oficina de inmigración revise como mi perfil o mi portfolio de una manera muy personal, porque sé que ellos ni siquiera deben entender el español y no saben que yo hago estos vídeos. Simplemente pues en el portfolio se incluyeron algunos, las marcas con las que he colaborado, pero pues no es suficiente porque ahora inmigración está muy estricta, supongo porque no quieren que más extranjeros vengan a Corea a trabajar ilegalmente. Y eso a mí me parece bien que se pongan estrictos, pero realmente deberían dar las oportunidades a la gente que lo merecemos, como por ejemplo yo, porque de verdad que yo pienso que 100% me merezco este visado y es como súper injusto. No voy a llorar. Eso, me parece súper, súper injusto que alguien como yo, que nos gusta hacer vídeos sobre Corea, nos gusta como enseñar Corea al resto del mundo, nos sentimos bien en ese país, no tengamos la oportunidad de tener este tipo de visado y gente que literalmente está en Corea haciendo trabajos que son súper ilegales puedan como tener sus contactos con, no me imagino con quién, y puedan estar renovando este visado por años. No sé, pienso que a mí eso se me hace muy, muy injusto y quizás lo que siento es como envidia hacia esas personas que tienen este visado. Pero no termina aquí, o sea, yo de verdad que no me doy por vencido porque, como os digo, o sea, yo sé que me merezco este visado. Ha sido Abril quien ha hablado con mi agencia y de verdad que estoy como súper agradecido por tener a Abril en estos momentos porque, o sea, yo creo que sin Abril no hubiese obtenido o no vaya a obtener este visado, de verdad. Mi agencia principalmente ha hablado con Abril, luego me han enviado a mí un mensaje. Y lo que hemos pensado es que vamos como a enviarles a inmigración, a añadir a mi portfolio como todos los contratos y cualquier cosa que sea como fundamento de que marcas coreanas, pues sobre todo de skincare que han colaborado conmigo, quieren que yo esté en Corea para seguir creando contenido para ellos y como seguir ganando dinero. Y es muy gracioso porque para renovar este visado, no sé si lo he dicho ya, se necesitan 6 millones de wones al año. Y hace como dos vlogs anteriores os dije que había una marca coreana de cosméticos que estaba muy interesada en trabajar conmigo y que vamos a trabajar juntos y que ya hemos trabajado juntos en el pasado. Literalmente me van a pagar casi el doble de eso por un solo contrato, por lo que realmente yo ya tengo trabajo en el entretenimiento en Corea. No es que yo vaya ahí a probar suerte a ver si encuentro mi lugar en el entretenimiento, no es que yo vaya a ser ahí como cantante y quiero como estar debutando en agencias, no. Entonces hemos pensado que vamos como a añadir todos estos contratos y quizás os parece un poco extra lo que he hecho, pero o sea, lo he hecho como desde la desesperación. No os lo llegué a contar nunca, pero una vez estaba en un centro comercial en Corea, justo estaba con Félix Manuel, él me estaba acompañando. Fue como días antes de yo venirme a Tailandia hace 3 meses, me estaba terminando el visado de Working Holiday y me encontré a un chico en el centro comercial que él me vino a saludar en plan, oye, ¿eres James? Y le dije, sí, él pues era español y me dijo que trabajaba en la embajada española de Corea e incluso me dio su tarjeta, me dio su contacto, si tenía cualquier problema yo lo podía contactar. Me dijo que su pareja era un cafecito y miraba mis vlogs de YouTube, entonces yo me he puesto en contacto con él, le he enviado como un email a él, a la embajada española en Corea y a todos los contactos que he encontrado por internet de la embajada española en Corea.
Ya os digo, quizás es un poco extra lo que he hecho y estoy seguro que esta gente está demasiado ocupada con sus trabajos de embajadores y esas cosas. Simplemente les he pedido que hagan como una especie de carta de recomendación o cualquier tipo de ayuda que yo pueda presentar en este portfolio de inmigración. Porque, o sea, literalmente la embajada coreana en Madrid me contrató de alguna manera para hacer publicidad de sus eventos, que hacían un evento como de la Semana Coreana en Madrid, y les hice publicidad en varios vídeos de TikTok. En plan, ellos reconocen de alguna manera la influencia que tengo y como la gran plataforma que tengo para llegar a gente que le gusta Corea y que está interesada en Corea, los que son hispanohablantes. Entonces, simplemente, pues por probar suerte, supongo que mi agencia va a presentarlo todo el próximo viernes, porque hoy obviamente ya no teníamos tiempo. Creo que esta va a ser como mi última oportunidad de conseguir este visado. Realmente yo espero que la gente que está en inmigración, sé que no pueden revisar mi perfil de manera personal, pero que se den cuenta de que yo no voy a ir ahí a hacer trabajos ilegales. Yo literalmente al llegar a Corea ya puedo estar como firmando este contrato de tantísimo dinero y que es casi el doble de lo que me piden en un año para renovar el E6. Entonces, de verdad, es como frustrante. No entiendo cómo no les puede interesar a alguien como yo que patrocinamos la cultura coreana a los extranjeros y animamos a todo el mundo para que venga a Corea. Y yo sé que ahora a la gente que no le caigo bien me va a estar diciendo, pero James, ¿quién te crees que eres tú? En plan, no eres nadie. O sea, lo sé, entiendo que penséis eso, pero pues no os voy a hacer caso y no voy a hacer caso como de los comentarios negativos porque pienso que todo está en la mente y si yo me meto en ese como pensamiento de que no valgo para esto, pues no lo voy a valer. Y realmente, si tenéis algo negativo que no sea una crítica constructiva o un consejo de lo que pueda hacer, o sea, por muy mal que os caiga, este no es el momento de comentar vuestra negatividad hacia mí. Os pido por favor que la comentéis en otro lugar, que la escribáis en un papel y la tiréis a la basura, porque realmente a mí me gusta leer los comentarios de YouTube y no quiero llorar más. Así que eso, por favor, no comentéis nada negativo. No sé cómo me siento, estoy como súper confundido, en plan, he llegado al apartamento y me he puesto a llorar muchísimo porque digo, ese apartamento es gigante, es precioso, hay como unos atardeceres, hay una piscina, tengo televisión, tengo sofá, tengo una cama grande, pero yo realmente cambiaría todo esto por mi one room en Corea. O sea, por muy pequeño que sea mi one room, prefiero estar viviendo en el one room y tener a Jules y a Paula como vecina y poder ir a los cafés con Félix y a los pop-ups con Abril. No sé, me siento como derrotado, me siento que no sirvo para nada porque de alguna manera yo como que aposté por seguir esta vida de creador de contenido en Corea y ahora es como que siento que me lo están quitando de las manos o me están diciendo no vales para esto. También la agencia le ha dicho a Abril que gente con peores portfolios que yo, o sea, si alguien tiene un peor portfolio que yo para este visado, no entiendo qué había en sus portfolios, porque yo os digo, en el bio no había nada de modelaje y que esa gente con peores portfolios que yo obtuvieron el visado E6 hace poco tiempo. Por eso de alguna manera como que pienso, James, no eres tú el problema, es como inmigración y sus reglas, no quiero decir estúpidas porque no lo son, pero sus reglas estrictas en estos momentos que no te están permitiendo conseguirlo. Hay como muchas piedras en este camino, hay como muchas piedras en este camino y ya pienso que este visado es mío, pero también es como de toda la comunidad, especialmente de aquí en YouTube que me seguís. Y si lo llego a conseguir, es como que lo hemos conseguido juntos y este visado, ojalá lo podría compartir y podamos vivir todos en Corea con los cafecitos, pero eso es demasiado locura. Y me hace mucha gracia porque hay gente que me comenta como, no, pero quédate a vivir a Corea sin papeles. Y es como, no es tan fácil eso. O sea, yo quiero hacer las cosas de manera legal y mucha gente hace años conseguía estos visados. Me refiero a gente que no son artistas o no tienen nada relacionado con el entretenimiento. Ellos pagaban 3.000, 5.000 dólares a una agencia de modelos
y la agencia lo que hacía era coger su cara y hacerle Photoshop en fotos de modelos de verdad y presentarlo a inmigración, y los de inmigración son tan estúpidos que aceptaban el visado de esta gente con Photoshop en sus portfolios. Y yo podría haber hecho eso hace 2 años, pero obviamente yo no quiero hacer algo que no sea legal, y más con el tema de los visados. Pero eso, cafecitos, que estoy mal, la verdad, estoy mal. Me siento como súper privilegiado de poder estar aquí en Tailandia esperando el visado, porque sé que mucha gente se devuelve a su país y me debería de haber devuelto a España, pero mentalmente yo en España, o sea, si me llega a pasar esto en España, yo no sé lo que me podría estar pasando ahora mismo, en plan, estaría fatal mentalmente. Al menos aquí me siento como de alguna manera en paz. Creo que he estado hablando por demasiado tiempo, no sé si os quiero decir algo más. En mi cabeza, o sea, hay como un millón de cosas que pasan por mi cabeza, sobre todo como preocupaciones, ¿por qué haré? Me planteo como también estar viviendo aquí en Tailandia, pero me he puesto a buscar los visados para vivir en Tailandia y también son demasiado complicados. Entonces lo descartamos, lo de vivir en Tailandia. Me da como miedo poner pausa a este vídeo y dejar de grabar, porque sé que me voy a poner a llorar en la cama, y entonces como que no quiero, pero tampoco tengo nada más que contaros, simplemente eso, que las cosas están mal. Ahora mismo las cosas están muy mal. Voy a ser súper positivo porque el poder de la mente es muy poderoso, y muchos me lo habéis comentado, me lo habéis escrito por Instagram, que la manifestación y todo lo que está aquí es lo que proyectas. Por eso voy a hacer un esfuerzo súper grande para no llorar y para como mantenerme positivo con esta situación, y de alguna manera como hacerme el ciego ante todas las red flags que me va poniendo el universo y todas esas piedras que voy encontrando por el camino, y simplemente como pensar en positivo y pensar que soy súper afortunado de estar viviendo aquí en Bangkok, y esperando que el próximo viernes, cuando presenten de nuevo mi visado, la aplicación para el visado, no sé si tienen que como aplicar de nuevo o simplemente como submit, me han dicho, como cosas en el portfolio, añadir la información en el portfolio, esperar que en ese entonces lo aprueben. Yo de verdad, por favor, a la persona de inmigración, porque todo depende también como de la persona. Es simplemente una persona que está ahí revisando los portfolios, este sí, este no. Esa persona, por favor, o sea, espero que tenga como el mejor día de su vida cuando esté revisando mi portfolio y se encuentre de buen humor y que realmente vea el potencial con los contratos que le vamos a presentar y que se dé cuenta de que yo voy ahí a ganar dinero y no voy a hacer nada extraño. Quería aclarar también dudas porque me seguís diciendo, pero James, mírate otros visados, James, seguro que hay otro visado. Realmente no hay otro visado. Yo lo que quiero seguir haciendo es crear contenido, es lo que me hace feliz. O sea, ahora cuando estaba llorando me he puesto a ver mis propios vlogs de YouTube de cuando estaba en Corea y, o sea, siento que mi vida ahí tiene sentido y digo, James, en plan, hay mucha gente que me dice, no, me encantan tus vlogs, y me dicen, me has ayudado muchísimo. Y yo pienso, pero si yo no hago nada extraordinario como para ayudar a alguien a pasar un mal momento. Pero luego me he puesto a ver mis vlogs y digo, James, es que es como tan bonito como lo que haces en Corea y los vídeos, y sé que no le caigo bien a todo el mundo, ya os digo, y mis vídeos no le van a gustar a todo el mundo, obviamente hay demasiadas personas en este mundo, pero me daría muchísima tristeza tener que terminar como de hacer este tipo de contenido, porque a mí realmente me hace feliz y sé que a mucha gente también. Eso, que no me planteo obtener ningún tipo de visado porque yo lo que quiero hacer es dedicarme al entretenimiento en Corea y quiero ganar dinero de eso. Y si tengo un visado de estudiante, no puedo aceptar trabajos relacionados con el entretenimiento. Es súper irónico porque, por ejemplo, con el Working Holiday, en teoría, yo no podría aceptar los contratos como el que voy a aceptar.
Pero entonces, ¿con qué visado puedo aceptar este trabajo? Con el entretenimiento no, porque no me lo van a dar. Con el de estudiante tampoco, porque no puedo hacer este tipo de trabajos. Siento que las leyes son un poco estúpidas y yo no tengo ni idea de las leyes ni de derecho, pero es como súper irónico. En plan, estoy teniendo oportunidades para trabajar en el entretenimiento y muy buenas oportunidades, pero no las puedo aceptar porque no tengo el visado. Entonces, ¡ah! Pero ahora en serio voy a terminar este vídeo, voy a intentar no llorar, os lo prometo. Ya os actualizo de cómo me levanto mañana. Gracias por estar conmigo siempre, lo aprecio mucho, os quiero. Cuando tienes un mejor manejo de la insulina, es más fácil el manejo de la composición corporal, es más fácil también controlar el bañar ciertas comidas como vinagre de manzana. Sí, porque recuerden, las calorías son la reina. O sea, como que cuando hay un manejo de las calorías... Mi opinión o mi punto de vista sobre la educación privada versus tenías que hacer un examen y luego había una lotería. Ojalá, cafecitos, poderos decir que estoy mejor que ayer, pero la verdad que no. O sea, me he obligado a salir de la cama, a ir al gimnasio. Y como os digo, la motivación ha sido poder beber la proteína de Sasha. Está deliciosa, con la leche esta de almendras de chocolate, es realmente muy rica. Sé que sería mejor hacerla sin azúcar, pero aquí en Tailandia no la venden sin azúcar, así que pues eso es lo único que puedo conseguir. Sigo pensando en demasiadas cosas ahora mismo en mi cabeza, pero también os quiero agradecer por todos los mensajitos que me habéis enviado por Instagram, porque ayer como que lo puse por las historias de que no había recibido muy buenas noticias y supongo que todos imagináis ya a lo que me refería. Vosotros sois literalmente el soporte al que me estoy agarrando ahora mismo. Y creo que ayer se me olvidó deciros del tema de cómo alargar mi estancia aquí en Tailandia por el tema del visado, que me había equivocado. Es bastante simple, o sea, si no consigo este visado no me sirve de nada alargar mi estancia en Tailandia, porque me voy a tener que volver a Corea como turista para recoger mis cosas del One Room. Obviamente no voy a seguir pagando el One Room cada mes para vivir ahí si no puedo hacerlo. Por eso creo que igual el lunes me voy a acercar a la oficina de inmigración a ver si es como fácil alargar mi estancia, a ver si puedo hacerlo. Si puedo, pues lo haré y me quito un problema, pero si no, pues el 19 de marzo me tocará volver a Corea. Ah, no sé, estoy como súper cansado. Esto que dicen que el ejercicio da energía, a mí no me da energía, o sea, a mí me cansa más. Pero de verdad que no quiero... Uy, estoy encendiendo el fuego. Pero de verdad que no quiero quedarme en este apartamento todo el día en la cama pensando pensamientos y imaginándome escenarios negativos. O sea, tengo que confiar de que los de inmigración van a volver a aceptar mi visado una vez hayan visto los contratos que vamos a enviar. Esa es como la última oportunidad que tengo y tengo que obligarme, o sea, no es una cuestión de querer pensar en positivo, me tengo que obligar a estar positivo para que suceda. Y estando aquí en Tailandia, por si alguien no lo sabía, es muy típico hacerse masajes y quizás en otras culturas o en otros países se considera como un lujo hacerte un masaje tailandés o un masaje. Aquí no. Aquí cuestan como 5 o 10 dólares y muchos cafecitos y cafecitas me habéis recomendado un sitio específico. Primero me lo recomendó un chico que se ve que estuvo con su pareja y me dijo: James, tienes que ir aquí. Solo es el mejor masaje que me he hecho en Tailandia y te dan un mango muy rico. Y yo como, ah, vale, genial, me voy a guardar el sitio por si algún día me apetece. Luego otra chica me mandó el mismo sitio y yo pensé, ah, pues ok, me lo voy a guardar otra vez. Pero ya luego, a la tercera vez de que una cafecita me lo dijo, pensé, ok, James, este sitio debe ser súper bueno. Y miré como las reseñas de Google y tiene como 5 estrellas y muchísimas reseñas. Por lo que aparentemente este es como el sitio donde va todo el mundo a hacerse masajes aquí en Tailandia. He estado mirando los horarios y cierran a las 11 de la noche, por lo que tengo muchísimo tiempo, no tengo que ir con prisas. Ojalá acepten tarjeta de crédito, yo creo que sí. Y no sé si es por esta mala noticia del visado que he recibido, pero me encuentro bastante mal. Quizás también es por el tema del aire acondicionado, porque estoy sudando en el gimnasio, entro aquí, tengo el aire súper frío puesto, me voy a la piscina, hace viento. La verdad que estoy de ánimo súper, súper bajo. Bueno, cafecitos, estoy llegando ya al sitio del spa. Creo que está como... Uy, no working. Ah, ok. Ah,
creo que no puedo ir por aquí. So, ah, ok. En fin, cabeditos, estaban como arreglando esta escalera y os quería decir lo que para muchos es un masaje como un tiempo relajante. Para mí es bastante estresante. Yo no recuerdo el último masaje que me he hecho en esta vida porque os lo he dicho varias veces, pero tengo toda la espalda llena de cicatrices y como que no me apetece sacarme la camiseta y que la gente me toque mi cuerpo. Entonces creo que me voy a hacer como un masaje de pies, que también pues es muy relajante. Así que vamos a ver, creo que está tercera planta, he leído. Que obviamente os voy a intentar enseñar toda la experiencia. No sé si me van a dejar grabar mientras me hacen el masaje. Quizás al ser un masaje de pies sí que puedo, porque no voy a estar desnudo. Pero fue muy gracioso porque cuando estaba aquí Paula ya se quería hacer un masaje y me explicó que unas amigas suyas se hicieron un masaje aquí en Tailandia como con aceites esenciales y que literalmente las estaban tocando demasiado. Bueno, aquí tenemos como todo el menú de masajes y yo creo que me voy a hacer este, el de los pies, vale 500 watts, os pondré en la pantalla cuánto es. También he visto como este de las manos y yo siempre estoy editando y cogiendo el móvil, entonces quizás me conviene esto, como 15 minutos solo. También hay como para la espalda, los hombros, 100% los que no me voy a hacer, como son todos estos, los de aceites esenciales, los del cuerpo, porque me da un poquito de miedo. Hello. Ah, can I get a foot massage? For how long? For how long? We have, yes, we have 45, 60, and 90, sir. Yeah, 45 is okay, yeah. Cafecitos, me han dicho que no tienen como masajistas ahora mismo, entonces tenía que hacer como un booking, pero pues no lo había hecho y he podido hacer reserva para hoy mismo a las 7 de la tarde. Lo que me va bien porque tengo un poco de hambre, así que vamos a comer. Y también quiero ir a una librería para comprar un nuevo libro, porque el que me estoy leyendo no me está gustando mucho. ¿Os acordáis cuando vine aquí justo hace una semana por mi cumpleaños? Habían muchísimos Sony Angels y ahora hay súper pocos. Se agotan en minutos, literal. Me han echado de la librería por estar comiendo el helado de matcha, así que me lo tengo que terminar rápido. Está muy frío. Thank you. Cafecitos, terminamos el masaje, me han traído esta infusión. No estoy exagerando, ha sido la experiencia más relajante de toda mi vida. Cuando os digo que me han masajeado como todos los músculos y todos los huesos de mis pies, literalmente lo han hecho. Ha durado 45 minutos, se me ha pasado súper rápido. 100% vamos a volver a este sitio de masajes porque me ha encantado. Lo recomiendo. Gracias a los cafecitos y cafecitas que me lo recomendaron. Cafecitos, he terminado de editar este vlog. Creo que me he puesto a llorar como 10 veces mientras editaba, cuando os contaba todo lo del visado. Y ahora que lo he editado, o sea, parezco como un chico súper repelente llorando porque no puede vivir en Corea. O sea, no es eso. Este visado no tiene por qué ser difícil de conseguir. Yo perfectamente lo podría conseguir, pero por culpa de gente que hace un mal uso de este visado, pues ahora yo que realmente voy a hacer un buen uso del visado, no lo puedo conseguir. Y hay muchísima gente en Corea que lo ha conseguido diciendo que son como influencers y han hecho literalmente un vídeo contado o dos vídeos bailando canciones de K-pop. Y me parece genial que ese sea su contenido, pero si inmigración les da este visado a esta gente, que me lo den a mí, que literalmente llegué a Corea con cero seguidores y he conseguido 2,3 millones en TikTok haciendo vídeos sobre Corea del Sur y siendo un extranjero en Corea del Sur. Simplemente eso, y no que los números importe, pero el contenido. O sea, si realmente hay tanta gente siguiéndome es por algo y porque mi contenido sirve. Solo quería como aclarar eso y no estoy tampoco pidiendo que me den una residencia o la nacionalidad coreana como he leído en comentarios. Estoy pidiendo que me den un visado del entretenimiento para trabajar en el entretenimiento, una industria en la cual yo ya tengo trabajo asegurado en Corea. Entonces eso es como que, no sé,
sé, siento que diga lo que diga, voy a tener a gente que me está malentendiendo y voy a tener que leer comentarios negativos y responder a eso. Entonces solo quería como aclarar esas cosas. Yo la verdad que no estoy bien. Hoy no me he movido de la cama. Es como que me coge bajón emocional, me pongo a llorar, pero entonces intento como animarme. He ido un momento a la piscina, he estado leyendo, he ido al gimnasio, pero me encontraba como angustiado. O sea, es como una angustia lo que siento ahora mismo. En fin, este vlog ha durado muchísimo. Como siempre, si habéis llegado hasta el final, comentar el emoji de un cafecito. Os aprecio muchísimo y nos vemos en el vlog del próximo miércoles. Ok, bye. Bye, 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 bye.